para evitar la propagación del zancudo transmisor del dengue y que este cause enfermedades, y concientizar a la población a mantener limpios los recipientes que almacenan agua para evitar que se conviertan en criaderos del mosquito, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social continúan implementando el plan de prevención de fumigación en diferentes zonas del país. Consiste en lo que es la aplicación de un larvicida, lo que llamamos abatización, ¿verdad?, que es lo que elimina la larva del zancudo. Eso se aplica en el agua. Después, seguidamente, hacemos lo que es la nebulización, que consiste en la aplicación del insecticida en forma espacial, que al entrar en contacto con los insectos, en este caso el zancudo, lo elimina. También nosotros damos charlas educativas cuando ingresamos a las viviendas, diciéndole a los moradores el cuidado que se debe tener para evitar posteriores brotes de zancudo acá, ¿verdad?, y al mismo tiempo también enfermos de lo que es el dengue. Esto consiste en que se tiene que cepillar pilas 2 veces por semana, bien cepilladas, toneles, todo recipiente que usen con agua, donde ellos van a guardarlos, eliminación de otros recipientes que no van a usar, también proteger, mantener boca abajo recipientes que no se usan muy constantemente para evitar que al momento de que llueva o les caiga agua por alguna razón, se vuelvan unos criaderos de zancudo. De acuerdo con la cartera de salud, en el primer semestre de 2019 se han fumigado no menos de 434.610 viviendas a nivel nacional, ya que el mosquito del dengue tiende a propagarse mayormente en la temporada de lluvia, que es donde el zancudo aprovecha el agua estancada para colocar sus huevos. Luego serán larvas, pupas y después se convierten en mosquitos, expresó Méndez. Lamentablemente nosotros lo que no podemos aplicar aquí es la llamada deschatarrización, que consiste en sacar todo lo que son recipientes inservibles, botellas, llantas, porque desde hace años ya nos damos cuenta que no funciona. Ya hay renuencia en poder dar ese tipo de recipientes para que se vayan y se tiren y se eliminen en un lugar adecuado. Las autoridades recomiendan a la población acudir al centro de salud más cercano si presentan síntomas de fiebre alta, dolor de cabeza y huesos, salpullido, dolor detrás de los huesos y músculos, náuseas y vómitos para ser atendidos inmediatamente. Méndez agregó que para garantizar la salud de las niñas y niños, brigadas de fumigación estarán visitando diferentes centros educativos para evitar que los menores padezcan esta enfermedad. Para DCATV informó, Noé Pérez.